minutos algunas de las cosas que pasan en el pueblo que no pueden taparse como no puede taparse el sol con la mano. Son muchísimas las personas que han tenido serios problemas con la factura de luz. Han llegado montos realmente imposibles de pagar. Hay vecinos de Areco que aparentemente se están juntando para tratar de solicitar, de juntarse primero y de pedir un amparo a la justicia para que la justicia determine si estos montos que cobra la CEOPS es justo y es legal. Reitero, para que este procedimiento legal pueda llevarse adelante, se necesitan las firmas de varios vecinos. Se necesita que los vecinos participen, más aquellos que han tenido problemas. Hay una jubilada, reitero, que recibió una factura de 15.000 pesos, cuando habitualmente lo que pagaba era 4.000. Recibió una factura de 15.000 pesos, cuando habitualmente pagaba 4.000. Me dejan un teléfono para aquellos que se quieran comunicar, obviamente que quieran sumarse a este amparo que se va a pedir, a este amparo en la justicia, por las facturas de luz y toda la gente que no va a poder pagarlas. El teléfono es el siguiente: 2326 40 90 72. 2326 40 90 72. La idea es obviamente juntar vecinos y presentar un amparo ante la justicia, porque están llegando facturas de luz, o han llegado facturas de luz, que realmente hay gente que le es imposible pagar, y obviamente que esto va generando una deuda, porque muchos obviamente dicen que no se les puede cortar la luz en este momento, pero más allá de que no se le puede cortar la luz a nadie, esto genera una deuda que va a ser una bola de nieve imposible de pagar por los vecinos de San Antonio de Areco, por varios vecinos de San Antonio de Areco. La semana pasada me hice eco de un caso de una jubilada, de una abuela, que me llamó llorando. Comentario que también lo hice al aire y que rápidamente, obviamente, la señora me llamó después para agradecerme, porque después del comentario en la radio, la señora estaba muy, pero muy mal. Y después del comentario que hice en la radio, alguien de la cooperativa la llamó. Reitero, se fue. En ese momento comenté la situación. La señora es una señora de barrio Mespil, jubilada, vive solita, creo que tiene un calefón, una tele y un foquito, o dos foquitos, o tres foquitos, pero eso no indicaba que se le pudiera cobrar el monto que había recibido en la factura. La señora me llamó, yo hice el comentario al aire. Después de esto, alguien de la cooperativa la llamó. Se ve que la tenían bien identificada. Alguien de la cooperativa eléctrica la llamó, le pidió disculpas y le dijo que aparentemente habían tenido un error y que lo iban a acomodar. Yo estoy haciendo este comentario, como todos mis comentarios, de buena fe, sin mala intención, sin atacar, ni ofender, ni faltarle el respeto a las instituciones, que a mí me parece que con las cosas que hacen merecen que los puteemos todo el día, pero no estoy en este caso haciendo uso de mi vulgaridad. Y simplemente estoy diciendo que cuando quiero hablar respetuosamente, hablo respetuosamente y digo lo que tengo que decir de la misma forma y de la misma manera que lo digo cuando estoy caliente y cuando uso mi vulgaridad.
Obviamente que hay un montón de gente que no se va ni a mosquear por la factura de luz porque le suba 10, 20, 30 mil pesos. Pero hay gente que no lo va a poder pagar. Hay gente que no lo puede pagar. No sé qué participación tendrá el OMIC. Ahí algunos vecinos iban a ir al OMIC y se iban a poner en contacto con la gente del OMIC para ver si ellos los pueden defender o pueden mediar entre la cooperativa y los vecinos que están teniendo estos problemas con las facturas de luz. Reitero, se está organizando una juntada de vecinos con estos problemas con la factura de boleta, con la boleta, la última boleta de la cooperativa de luz. Esta señora que me llama por teléfono me dijo que no solamente le vino ahora 15 mil pesos de luz, ella es jubilada, tiene una discapacidad, es jubilada y habitualmente pagaba entre 3 y 4 mil pesos y le vino una factura de 15 mil. Vuelvo a repetir, hay muchos que no se les mueve un piojo por esto, ni se les mueve un pelo. Vuelvo a repetir, porque no tienen ningún tipo de problema y obviamente esa gente no necesita que nadie le ayude, se ayuda sola. Pero hay, en este pueblo, bendito, no solamente aquellos que no se les mueve un pelo y que tienen muchas propiedades y muchos campos y muchos autos y muchas casas y mucho y mucho y mucho. Hay mucha gente que tiene mucho y tiene un buen pasar económico. Vuelvo a repetir, no se le va a mover un pelo porque la factura de luz le aumente 10 o 20 mil pesos, pero hay gente que con seguridad, les digo, no la puede pagar. Entonces, y acá me viene bien este pequeño comentario para que ustedes se den cuenta de que yo no estoy a favor de un lado de la grieta o de otro lado de la grieta, porque a Macri lo recontra reputeamos porque las facturas de luz en la era Macri aumentaron el 300.000%. Yo no me olvido de eso, pero tampoco me olvido que ahora estamos en un gobierno peronista, tampoco me olvido que ahora están los K o el grupete K gobernando. Entonces esto no... Los comentarios de antes no eran una excusa para putearlo a Macri, y esto ahora tampoco es una excusa para putearlo a Fernández. Estoy diciendo, nos están queriendo romper el coso otra vez. Nos están queriendo dar con un caño otra vez. Entonces, me parece que es hora de que nos demos cuenta de que si no nos ayudamos entre nosotros, no nos ayuda nadie. ¿Se entiende? Nadie nos va a ayudar. Nadie te va a golpear la puerta y te va a decir, ¿cuánto te vino de luz? Vení que yo te presto plata para pagar. O vení que yo te asesoro. Nadie te va a golpear la puerta para ayudarte. Entonces, aprovecho este comentario para decir esto que también es importante, que esto no es una cuestión política. No estoy atacando a los K, ni estoy atacando a los Macri. Y que cada uno se ponga del lado y del lugar y el saco que le quepa. No es un ataque esto contra los Macri o contra los K. Estoy diciendo, nos están queriendo romper el orto otra vez. En este gobierno, en esta situación de miércoles que tenemos, en una pandemia terrible, donde la gente se queda sin trabajo, donde la gente no come, donde la gente encima le aumentan la luz con esta violencia no es ir a colgarle una bandera al intendente y putearlo, eso no es violencia. Esto es violencia contra nosotros. Y no nos olvidemos las cosas que pasan. Al intendente lo amenazaron por Facebook y mandaron 4 móviles policiales y el GAD a la estación porque lo habían amenazado al intendente con armas largas, con itacas, entraron los policías rompiendo todo, tipo SWAT. Porque al intendente lo habían amenazado, está bien,
que tomen las medidas del caso. Por supuesto que está bien. Está mal que hayan agredido o hayan amenazado al intendente, porque eso también es violencia. Pero esto, pregunto, ¿no es violencia? Que vos pagues 3 o 4 mil pesos de luz, que seguramente te cuestan juntarlas las 3 o 4 lucas. Te cuesta un montón en este momento. Capaz que ni las 3 o 4 lucas tenés. Entonces pregunto, si no tenés 3 o 4 para pagar la factura normal que te venía, ¿cómo pretendés que una persona jubilada con una discapacidad va a pagar 15 mil? ¿Cómo me lo explicás? ¿Eso no es violencia? ¿O violencia es solamente amenazar al intendente por Facebook? ¿O violencia es putearlo en la cara y decirle, te robaste esto, te robaste lo otro, te robaste aquello? Sí, sí, estamos de acuerdo, eso es violencia. Pero esto también es violencia. No comer es violencia. No poder pagar la luz es violencia. Sentirte un miserable en medio de una pandemia, que no podés salir a cualquier lado, no podés salir a trabajar de albañil, no podés salir a trabajar pasando música, no podés salir a trabajar en un restaurante, no podés salir a trabajar como ama de casa, eso es violencia. Y estamos todos adentro de esta situación violenta de la pandemia. Pero lo que quiero decir es, no le agreguemos más violencia a la violencia. No le agreguemos, no subamos la perilla, no le demos más power a la violencia. No sé si me entendés lo que quiero decir. No sigas subiendo el volumen, porque se va a quemar. Y cuando se quema, se prende fuego. Y cuando se prende fuego, ahí ya no lo podés tener. Ahí ya no lo podés calmar. Ahí se prendió fuego y se prendió fuego. Por eso, empecemos a mirar las cosas con mucho cuidado. No son tiempos fáciles, son tiempos totalmente diferentes, diferentes a todo lo que nos pasó nunca, porque yo nunca viví lo que estoy viviendo. Tengo 53 años, jamás viví lo que estoy viviendo. Estar 4 meses en mi casa encerrado no me pasó nunca. Salgo a la panadería y a la verdulería y me vuelvo a guardar. Y veo que hay violencia manifiesta en todos lados con este tipo de cosas. Por eso, reitero, se están juntando vecinos para asesorarse legalmente qué hacer ante el aumento de las boletas de luz. El teléfono de contacto, lo voy a repetir otra vez porque ya me lo están pidiendo por mensaje, por teléfono, ya me están llamando. El teléfono de contacto es 2326 40 90 72. 2326 40 90 72. Señora María, ella está coordinando un asesoramiento letrado. Ningún abogado o varios abogados de San Antonio de Areco se borraron. Tienen miedo de ir contra el aparato. Entonces esta señora decidió asesorarse con un letrado que no es de San Antonio de Areco, experto en estos temas. Se pediría entonces un amparo para defender a los usuarios de la cooperativa eléctrica de la CEOPS, que les ha llegado una fortuna de luz, una fortuna de aumento en plena pandemia. Si esto no es violencia, la violencia, ¿dónde está?